Vale, leo, vacía, se lo deja lo feo. Así me dieron lo que me advirtieron: que eras un oportunista y que serías protagonista de una asedia de la cual yo ya me enteraría, que fue intercepta por satélite. Credibilidad calla es lo que corre, tuve que trabajar que adelante. Vale, leo, vacía, se lo deja lo feo. Así me dieron lo que me advirtieron: que eras un oportunista y que serías protagonista de una asedia de la cual yo ya me enteraría, que fue intercepta por satélite. Credibilidad calla es lo que corre, tuve que trabajar que adelante. La que hay, mi amor. Ey, dímelo, mi sangre. Óyeme, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí descansando con la doña. Papi, te están seteando, te llamé para decírtelo. Espérate, mami, ¿cómo es? Te están seteando, bro. ¿Que me están seteando? Sí, bro, por un millón. No, papi. Te estoy hablando claro, papi. Claro, tú hablas, papi. ¿Cómo va a ser? He recibido una llamada que me puso en tensión. Un supuesto amigo mío me vendió por un millón. No pensó en mi familia, no pensó en mi dolor. Traicionó toda mi confianza, eso morirse es mejor. ¿Cómo carajo? ¿Cómo me vendió por un trabajo? ¿Cómo me dio un con todos sus chistes y relajos? Esto no es broma, porque se la van y la tracoma. Porque los viniculares por si acaso es eso. Me están seteando tu mierda, llegó la hora esperada. Llamen a combo de loco, llamen a toda la manada. Porque bien duro de la mano que le dio de comer. La hora tiene que aguantar lo que le pienso yo hacer. La madrugada ha llegado y son las 4 a.m. Ya tiene que estar despierto brigando con todos sus nenes. Toque la puerta, mientras otro va dando la vuelta. No se duerma con su perro, arranquen cámaras después. Aseguren este puerco que a mí me vendió. En lo que busco la información de quien me compró. Escucho voces en mi mente que me dicen qué hacer. Que me dé a respetar y que le vaya a meter. Vale, leo, vacía, se lo deja lo feo. Así me dieron lo que me advirtieron: que eras un oportunista y que serías protagonista. Una asedia de la cual yo ya me enteraría, que fue intercepta por satélite. Credibilidad calla es lo que corre, tuve que trabajar que adelante. Vale, leo, vacía, se lo deja lo feo. Así me dieron lo que me advirtieron: que eras un oportunista y que serías protagonista. Una asedia de la cual yo ya me enteraría, que fue intercepta por satélite. Credibilidad calla es lo que corre, tuve que trabajar que adelante. Hello. Hello, Karim. Papi, soy yo, México. Me acaban de llamar ahora mismo para decirme que me están seteando, papi. Te tengo una misión. Es élpico. Dicen que fulano anda con un misterio. La que se fiscaliza y se van a criterio. Satélite bien comprado, te dejan bien planchado. Y asegurado que te mueres hoy, hoy. Y si tu vida no depende de un metal, debo asegurar que aún así te vas. Bebo si acabo el tiempo de caridad. Y es que traición con sangre vas a pagar. Mis capos calentaron, ya no hay compasión para este gusano. Coló como un hermano y se metió con un mexicano. Huele mal, sabes que te la quería jugar. Pero nunca contaste con que te iban a delatar. Personaje similar a los que ves en la TV. Con la única diferencia que esta vez le tocó a usted. Coincidencia, a todos le incomoda tu presencia. Y como antes te comenté, fuiste acusado en ausencia. Sentencia, que te baje el dedo, que te deje feo. A resumidas cuentas que te tumbe el fronteo. Pero quiero que antes de que te me despida, me mires a los ojos y tú me digas: porque lo quería brincar. De ti era el menos que se iba a esperar. Por la misión te dejaste llevar. La cagaste, socio, creo que te salió mal. Porque lo quería brincar. De ti era el menos que se iba a esperar. Por la misión te dejaste llevar. La cagaste, socio, creo que te salió mal. Hello, Sérpico. Espera, que estás llamando al número de puerco este, bro. ¿Quién carajo es? ¿Quién me habla? ¿Cómo que quién es? ¿Cari? ¿Cari? Para y Sérpico, bro. ¿Pero tú no estás enterado? ¿Enterado de qué carajo? ¿De qué tú me hablas? No, cae la casa, dale, cae la casa que tenemos que hablar, dale. Dale, voy por ahí.
Mala jugada, me salió bien mal, mataron al mío. Ahora nace la sospecha de que yo estoy vendido. Yo voy a matar a otro y me quedo con el caserío. Siento una presencia mala que me causa escalofrío. Ya estoy vestido de camino para esta misión, esperando que nunca se enteren de mi traición. Si me preguntan el motivo, será por ambición, o tal vez el mismo diablo me envolvió en su tentación. Acabo de llegar, le digo que se monte en mi carro. Noto el celu en su mano y me está mirando raro, como si supiera que algo malo yo me estoy tramando. Pero sigo sonriendo porque estoy disimulando. Empieza a hacer muchas preguntas y siento que no me gusta la manera en que se expresa, y si la saco y se me asusta. Mejor espero a que se duerma en las pajas conmigo, mientras me hago pasar como su mejor amigo. Contesto todas sus preguntas y lo noto negativo, y yo buscándole la vuelta para que no esté pensativo. Y de momento yo me acuerdo de cuál era mi motivo. Sinceramente, soy yo quien no te quiere vivo. Así lo de alumbreo, así me dieron lo que me advirtieron, que eras un oportunista protagonista. Una sedia de la cual yo ya me enteraría que fui intercepta por saber inglés. Credibilidad cayendo de poder, tuve que trabajar de adelante. Veo, así así lo de a lo feo, así me dieron lo que me advirtieron, que eras un oportunista y que serías protagonista. Una sedia de la cual yo ya me enteraría que fui intercepta por saber inglés. Credibilidad calle es lo que corre, tuve que trabajar que adelante.